El vicepresidente de la comuna sueca de Utebala, Ingemar Samuelsson, visitó Quintero para colaborar en el tratamiento de residuos. La autoridad escandinava firmó un acuerdo de intención con el alcalde Mauricio Carrasco para fortalecer el reciclaje en nuestra comuna. Quintero Unido logró el ascenso a la tercera división A del fútbol chileno, hazaña que fue reconocida por el municipio que organizó un desayuno en honor al cuerpo técnico, dirigentes y jugadores que tras el triunfo agradecieron el compromiso del icónico y recientemente fallecido Patricio Rejano. Un 65% de avance ya presenta el nuevo terminal de buses de Quintero. La obra, que en estos momentos se encuentra realizando los últimos levantamientos antes de comenzar con las terminaciones, estará operativa a partir de abril de este año. Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores, vecinos y vecinas, a la segunda temporada de Quintero Noticias 2020, programa que, como usted bien lo sabe, llevamos hasta vuestros hogares a través de la señal del Canal de la Costa. En esta nueva temporada especial vamos a estar visitando distintos lugares turísticos, atractivos, llenos de historia, por supuesto, lleno de tradiciones de este Quintero de todos y de todas. En esta oportunidad nos encontramos precisamente en el Parque Municipal Luis Acebiré. Durante todo el verano, como ya le mencioné, enero y febrero, vamos a estar entonces en una suerte de recorrido turístico compartiendo junto a usted lo más importante acontecido en Quintero, por supuesto. Y queremos de inmediato entrar en materia noticiosa. Fíjese que, y tal como lo adelantamos ya hace algunos segundos en nuestros titulares, por dos días se extendió la visita a Quintero de Ingemar Samuelsson, quien es vicepresidente comunal de Utebala, ciudad sueca, que tras 20 años, ponga mucha atención, logró cambiar la cultura de reciclaje en sus habitantes. Por este motivo es que el alcalde Mauricio Carrasco firmó un acuerdo de intención colaborativa para implementar el modelo escandinavo en nuestra comuna. Ponga mucha atención y le invito a revisar la primera nota del día de hoy. Por dos días se extendió la visita del vicepresidente comunal de la ciudad sueca de Utebala, Ingemar Samuelsson. El representante escandinavo llegó a Quintero con el objetivo de conocer nuestra realidad y compartir sus experiencias en temas de salud y medio ambiente. Para esto, primero dio un paseo por la historia quinterana en la Casa Estación, para luego conocer las instalaciones de la Posta Rural de Salud en Loncura. Sin embargo, el principal motivo de su visita es para colaborar en el reciclaje y la reutilización de residuos en nuestra comuna, que en general abarca cerca de un 2% del promedio total de basura. Sabemos que países como Suecia están más o menos que nosotros. Uno de los temas es la basura, el tema de la salud, así como el gobierno se está haciendo asesorar por países como Suiza, Noruega, para el tema ambiental. Nosotros nos nació la iniciativa de poder hacer un acercamiento a través de la embajada, a ver de qué forma se pueden conseguir esta asesoría, de qué forma podemos conseguir recursos en el exterior para el tratamiento de la basura en Quintero. La idea es continuar el trabajo en conjunto que se está realizando con Puchuncaví para conseguir los fondos del gobierno regional que permitan implementar el plan presentado por la autoridad sueca. Nosotros también estamos trabajando en forma asociativa con la comuna de Puchuncaví en una asociación para ver todo el tema del manejo de la basura y pronto tener una planta de transferencia. Para esto es importante mejorar la educación de los habitantes, pero principalmente de los niños, ya que de acuerdo a Samuelsson, en ciertos casos son más responsables que los propios adultos. It's important to understand that everyone must work with it, and for to be successful is that you must also work with the children, because the children take care of the parents. If the parents don't do in the correct way, the children say no, no, and so the children in the school is very, very important. En su presentación también recalcó la necesidad de comenzar cuanto antes con las medidas para mejorar el tratamiento de los residuos en sus distintas etapas, lo que a la larga significa un mayor ahorro para el municipio que el no aplicar ninguna medida.
Yo creo que hay que comenzar en algún momento para ir acortando plazo, porque mientras más nos demoremos en comenzar, más nos vamos a demorar en tener esto totalmente normado. La comuna de Utebala tardó cerca de 20 años en implementar su actual política de reciclaje, un tiempo que podría reducirse a la mitad si es que en Quintero se aplica conscientemente la propuesta de la comuna sueca. It depends on the situation, of course. How much people want to change. How much the government and the political understand about the situation. In Uddevalla it took around 20 years, but for Quintero, if you have other countries' experience or other cities' experience, you can do that properly in the half time. But it takes time. It's not something that you can do just overnight. Finalmente, ambos ediles firmaron un acuerdo de iniciación para intercambiar información con el compromiso que una delegación de especialistas de la municipalidad viaje a Suecia a ver de primera fuente el funcionamiento del programa de tratamiento de residuos. A esta hora, vecinos y vecinas, amigos y amigas, en este primer programa del 2020 de Quintero Noticias, nos complace saludar una vez más a nuestra máxima autoridad, el alcalde y vecino de nuestra comuna, Mauricio Carrasco Pardo, que está a mi lado. Alcalde, bienvenido una vez más, bienvenido a Quintero Noticias. Carlos, te voy a dar la mano y a través de ti saludar a toda la gente que no ha podido, más allá de los lentes, ¿cierto? A toda la gente que no ha podido darle esa apretón de mano de desearle un feliz año 2020. Aprovecho con esta mano de Carlos y con este fondo y este programa renovado, realmente lindo, ¿eh? Realmente lindo. De saludarlos y que nos vaya bien a todos, que nos vaya bien como comuna, que les vaya bien a ustedes en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, las personas que están con algunos problemas de enfermedad, que Dios les ayude y se puedan recuperar. Tantas cosas que depara un año que uno no sabe lo que pasa el día de mañana, así que... Así es, un año complejo desde cierta perspectiva. Ya vamos a estar hablando en extenso respecto del verano, cuáles son las iniciativas del municipio para esta temporada estival, pero ya lo decíamos, un año en que algunos ya vaticinan que vamos a tener una situación social bastante convulsionada, por lo menos desde abril en adelante, se sostiene, ¿no? Un año de elecciones, además, alcalde, sí. ¿No? Que es distinto. Que es distinto, ¿no? ¿Cuál es... Primero, la visión de la persona, de Mauricio Carrasco Pardo, vecino de Quintero, ¿no? ¿Cuál es su sentir? Y lo otro, obviamente, ¿cuál es la mirada con la que el municipio enfrenta este año que se inicia? Bueno, mi mirada como ciudadano, mi mirada como padre, como esposo, como hijo, como tío, en la mirada yo creo que el estallido social que marcó el final de año se justifica plenamente. Podremos tener discusiones con mayor o menor violencia, es una discusión que tendremos que darla en lo personal. A mí como autoridad comunal me corresponde el tema del bienestar de la comuna y el tema de seguridad en sí le corresponde al Ministerio del Interior, por lo tanto el Ministerio del Interior tendrá que tener sus estrategias, tendrá que tener su resguardo, pero en lo personal creo que va a ser un año distinto a ella porque hay elecciones cada 4 años, este año hay elecciones municipales y también un año distinto. Yo creo que este estallido social no tiene vuelta atrás y que si uno lo analiza, qué bueno que no tenga vuelta atrás, porque de verdad que han pasado los últimos 20, 30 años sin darnos cuenta de una sociedad que cada vez es más injusta. Es más moderna, pero más injusta, con más acceso a lo económico, ¿no? La gente que tiene buenos ingresos, las pensiones ni decirlo, la AFP ya hace rato, no más AFP, a ese rato que ya venían mostrando que era una injusticia después de tantos años cotizar, salir con una mensualidad que no alcanza ni para la caja familiar que el mismo Estado ha calculado en 430 mil pesos y jubilaciones de 120 mil, 130 mil, 110 mil. Yo lo vivo con mis padres. Afortunadamente somos 5 hermanos y todos trabajamos relativamente bien y eso permite financiar los remedios de mi padre que está en cama, los remedios de mi madre, la luz y el agua, que pueden imaginarse 2 personas adultos mayores con 120 mil pesos. No es imposible, por lo tanto, eso, lo que nosotros vivimos lo vive todo el país. Por lo tanto es invitar a las autoridades, ya no invitar a la gente ya dijo lo que tenía que decir, tiene que seguir reafirmando lo que está pidiendo, pero invitar a las autoridades que tienen que darse cuenta que el país, la sociedad ha cambiado. Nosotros como municipalidad, y aquí un poco mezclo el sentimiento mío como persona, que en algún momento voy a volver a ser
una persona anónima y no una persona pública, y quiero que esa sociedad sea mejor también, y cuando jubile también quiero jubilar con una jubilación que permita seguir viviendo. Creo que las autoridades tienen que darse cuenta. Nosotros como municipalidad nos dimos cuenta y el compromiso lo cumplimos. Nos comprometimos el año pasado que sí, efectivamente, nosotros dentro de la municipalidad tenemos sueldos muy dispares. Estoy de acuerdo que hay profesionales que estudiaron 5 o 6 años y que tienen la oportunidad de optar un buen trabajo, pero no es culpa de la persona que hace el aseo que no tuvo la oportunidad hace 30 años atrás de estudiar. No es culpa de él, la sociedad por algún otro motivo no logró estudiar. Entonces, hoy estamos preocupados de esas personas que tengan un título, de un trabajo, que puedan acceder. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no tienen la posibilidad de estudiar y que ya no la tienen? Por eso nosotros hemos tomado una decisión que la municipalidad, a contar de 2020, ya se va a notar este mes de enero, el sueldo mínimo de la municipalidad va a ser de 500 mil pesos. 406 mil pesos sueldo líquido para el bolsillo se van a llevar las personas. Hoy, ¿quién se lleva a su casa en la municipalidad? Alguien que luego con mucho respeto, porque yo también me costó a mí llegar donde estoy. O sea, yo no vengo de una familia acomodada, por lo tanto, le digo mucho respeto a las personas que hacen aseo. Es un trabajo que dignifica, pero esa persona que en noviembre, en diciembre, recibía el líquido 290 mil pesos, 280 mil pesos con los descuentos, con el sueldo mínimo del país, hoy con el sueldo mínimo del país que se está discutiendo, que son 350, 340, nosotros ya nos fijamos en 500. Por lo tanto, esa persona que llegaba en el mes de diciembre y en el mes de noviembre, que llegó a su casa con 290 mil pesos líquidos, ahora la municipalidad de Quintero va a llegar con 406 mil pesos líquidos más las horas extras que personal. Así es. Por lo tanto, no estamos diciendo que es un sueldo extraordinario, pero ya por lo menos es un sueldo que va a doblar lo que recibía. Yo he conversado con las personas, los que han vivido los últimos 20 años su sueldo, obviamente te va a ayudar y te va a aliviar muchísimo. No es la solución. La solución de esto es sobre esos sueldos, más una salud digna para todos, digna y de verdad para todos, no el que tenga que pagar solamente la clínica, una educación. La forma o no me corresponde cuestionarla. Pero también es cierto, lo vimos en la prueba de los alumnos que van a llegar a la enseñanza superior, efectivamente está comprobado la segregación que hay en los colegios particulares con los colegios municipalizados. Aunque nosotros pongamos mucha plata de infraestructura, la calidad de educación no es la misma. Yo me conversaba mi hijo que estudió, y quiero ser no autorreferente, que también lo digo, que también con mucho esfuerzo logró entrar a la universidad, pero los 2 años casi tuvo que aflojar la universidad, porque la diferencia de un colegio de Quintero con la diferencia de un colegio pagado, no voy a dar ningún nombre, pero él me dio nombre, en los primeros 2 años de la Universidad Católica, me decía que papá, que es enorme. Los ramos que recién están viendo ellos, los alumnos de los colegios particulares, ya los vieron en tercero y cuarto medio. Por lo tanto, llega muy disparejo a la educación. Eso es lo que los jóvenes están pidiendo. Solo la equidad, la oportunidad de llegar en la misma condición a rendir una prueba. Y eso, este año va a ser un año especial, un año de cambio, un año que no va a ser fácil. Los cambios, ningún cambio en la historia del mundo ha sido fácil. Y estos cambios son cambios de fondo. Por lo tanto, nosotros como municipalidad, yo como alcalde, el Consejo Municipal, estamos disponibles para estar del lado de la gente con todos los cambios que se merecen. Alcalde, disculpe, se aprobó el presupuesto 2020 ya, el Consejo Municipal. Hay acciones que usted ya ha adelantado en distintos encuentros y ceremonias respecto de qué es lo que, dónde están los acentos sociales a propósito de la situación de nuestro país. ¿Dónde estarán los énfasis de esta administración para el periodo 2020? Bueno, nosotros tuvimos un cronograma bien estructurado desde que partimos. Primero, pagar las deudas que tenía la municipalidad. Segundo, subir el presupuesto. Después, empezar a hacer inversiones. Y ya hemos hecho, ya pagamos las deudas, ya subimos el presupuesto, hemos pagado, hemos hecho mucha inversión grande. Están a la vista este parque, esta vista maravillosa. Es una inversión que costó más de 2.000 millones de pesos. Ya partimos con el terminal de buses. Hay infraestructura súper importante realizada. Estamos pavimentando calles, iluminando. El énfasis de este año va a estar puesto en lo social. Nosotros ya hemos dispuesto con el Consejo Municipal, ya subimos el presupuesto para el sistema que tenemos de integración de en todo lo que es las personas con discapacidad. Agrandamos ya el equipo, los profesionales. Vamos a seguir invirtiendo en seguridad ciudadana, vamos a seguir invirtiendo en cámaras de vigilancia, vamos a invertir más en los colegios,
vamos a dedicarnos en salud. Tenemos un desafío grande este año de partir con el Cefán. Ojalá que se liberen, la plata está liberada, pero la construcción, partir la obra en abril de un Cefán para 20.000 personas en el Soto de Nazarena. Por lo tanto, el enfoque de este año va a ser netamente en lo social, porque creo que así, valga la redundancia, la sociedad lo está exigiendo, no lo está pidiendo, está exigiendo. Es mejor que no pudimos disfrutar tanto, pero nos vamos a dar cuenta en marzo. Trabajamos 4 años para la rebaja del pasaje. Por una mala programación con el Ministerio de Transporte, ¿cierto? Hubo una ceremonia que no estuvo programada por la municipalidad, no era la forma que nosotros queríamos, pero finalmente se logró el objetivo, que es la rebaja del pasaje. Los adultos mayores ya no están pagando 1.500, pagan 800, los adultos ya no están pagando 1.500, pagan 1.000, los estudiantes a contar de marzo van a pagar no 500, sino que 330.000 pesos. Desafío en la educación, vamos a aumentar las becas de educación este año. Vamos ahora, voy a proponerle al Consejo, al Administrador Municipal, nos vamos a reunir, comprar un nuevo bus. Ya compramos un bus grande, nuevo para los estudiantes, otro nuevo bus, para que tengamos 2 buses para los estudiantes este año. Hace 2 años atrás, por ahí en una entrega de beca, dije que es muy cara la fotocopia, por ejemplo, para los estudiantes. Entonces, vamos a comprar un par de fotocopiadores industriales, vamos a adecuar un lugar de la municipalidad donde nosotros podamos entregarle un carnet a cada uno de los estudiantes, que para la familia es tan caro el pasaje, la matrícula. Todavía no hay los cambios, la adecuación gratuita no existe hoy día todavía. O sea, hay parte que tiene, pero no tenemos acceso universal a la educación gratuita. Eso todavía no se cumple absolutamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudar a eso. Vamos a apuntar a lo social fuertemente en 2020, muy fuertemente. Perfecto. Y de lo personal, los desafíos, lo preguntaba yo en el principio de la entrevista, alcalde, es un año de elecciones, no es un año similar, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con usted? Como persona, bueno, y como, obviamente, como autoridad, como alcalde. Bueno, ustedes pueden ver que en lo personal, yo, se habló hace un par de meses de ir o no a una reelección más. A un tercer periodo. Hace un año atrás tenía la decisión que no iba a ir a tercer periodo. Si hoy día estoy un poco más delgado, no es la cámara, es porque tuve un tema de salud que tuve que ponerme a tono. La verdad que me dejé estar un poco. Y después que estuve un tiempo ahí, 4 o 5 días en la clínica analizando mi futuro, creo que es un poco irresponsable de mi parte haber trabajado tan fuertemente estos años con el Consejo Municipal, con los equipos municipales, con todos los que han confiado. Hay gente que confió en mi capacidad para poder administrar la comunidad. Sé que me falta mucho, sé que hay cosas por hacer. Entiendo a todos los que están de acuerdo conmigo, los que están escuchando hoy día, que quieren una nueva autoridad. Bueno, pero hagámoslo con respeto y manifiéstense en las votaciones. Aquí yo jamás he descalificado a nadie, no tienen por qué descalificar a las personas. Nosotros somos una administración transparente, no tenemos problema de meternos con dinero, lo digo derechamente, no tenemos problema de influencias de nadie. Yo soy un alcalde independiente, a mí no me manda ni la derecha ni la izquierda. Yo tomo las decisiones por mi persona, por lo tanto, lo invito a trabajar. Y lo personal, finalmente, tu pregunta, Carlos, sí, voy a ir a una reelección con todas las ganas, renovado. Creo que no hemos terminado ese recuperar Quintero hace 7 años atrás, creo que nos faltan un par de cosas. Hoy tenemos reunión en la tarde para diseñar el último consulta ciudadana para el uso del borde costero entre la cual Pirata, que está a mi espalda, y el Valle del Durazno. Tenemos el Cefán, tenemos que empastar otras canchas, estamos que techar la parte de patinaje. Hay un montón de inversión. Acabamos de aprobar en total casi 20.000 millones de pesos con la cuenta municipal de educación y salud. Recuerden que recibimos nosotros un presupuesto de 4.000 millones. O sea, era impensado que Quintero pudiera llegar a un presupuesto de 20.000 millones de pesos y hoy lo tenemos. Y por eso que esos 20.000 millones de pesos van a estar enfocados en la infraestructura, pero principalmente en lo social. Los invito a trabajar a todos unidos. Los que quieran ser candidatos, la libertad es de cada uno. Tienen todo mi respeto, tienen toda mi aceptación, porque la democracia es así. Los candidatos a concejales también, de los partidos que quieran ser. Bienvenidos los que quieran trabajar con la iniciativa que les voy a presentar en su minuto, a trabajar conmigo. Yo soy independiente, por lo tanto no tengo un lineamiento político que me obligue a trabajar con un sector o con otro. Voy a trabajar con todos los que quieran trabajar por la comuna, por el destino de la comuna, y efectivamente, si Dios permite y nos va bien en las elecciones, es dejar un lineamiento claro, muy claro, muy claro, para que las próximas elecciones, el 2024, alguien tome la municipalidad, pero para nosotros hoy es seguir avanzando, entregar la sanidad y todo. Así que, si tu pregunta es hoy, sí, voy con todas las ganas.
y voy a respetar a cada uno de los candidatos, los que son amigos míos, los que quieran del Consejo Municipal presentarse a la alcaldía, tienen todo el derecho a hacerlo y eso no va a cambiar la amistad, ustedes me conocen. Yo estoy sobre los amigos, que sobre lo político, sobre mi comuna, que sobre lo popular. Por lo tanto, estamos abiertos a trabajar con quien quiera. Alcalde, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en este primer programa de Quintero Noticias en esta temporada 2020. Los deseos y los parabienes para que lo que queda entonces de este periodo que se inicia sea positivo y bendecido, por supuesto. ¿Ah? Queda poco. Queda 9 meses. Y invitar a las mujeres en zona de sacrificio, a los ambientalistas que se levantaron, a los grupos, a todos. Invitar porque no podemos dejar, y con esto finalizo, Carlos. Sí, claro, por supuesto. No podemos dejar por el estallido social en Chile, ¿cierto?, el estallido ambiental de Quintero. Son cosas que me voy a preocupar personalmente, me voy a preocupar para que no dejar debajo de la mesa el tema ambiental. Hay que seguir trabajando con el programa de recuperación ambiental y social, hay que seguir trabajando para que estas empresas que se ven al fondo cumplan la normativa, cumplan, y la que no cumple, lo he dicho un montón de veces, yo estoy pro empleo, no pro empresa, que es muy distinto, pro empleo. Pero también lo he dicho fuertemente, que las empresas que no cumplen van a tener que cerrar nomás. Así es. Lamentablemente, pero así yo entiendo que el gobierno va a invertir, que va a cumplir, que vamos a seguir todos en Quintero, con un barrio industrial importante para Chile, que no contamine, que sea energía sustentable y sostenible, y además que sigan con trabajo las personas que ahí están. Alcalde, una vez más, muchas gracias. Y que, por supuesto, este año esté lleno de bendiciones y lleno de éxito para usted y para todos nosotros. Y fíjese, hablando de buenas noticias, yo sé que esto le va a interesar porque además fue parte de los agasajos que finalmente se le realizaron y a través de un homenaje, ¿no?, a estos jugadores de Quintero Unido que en definición a penales lograron el tan ansiado ascenso a la tercera división. A estos mismos jugadores dedicaron el triunfo al dirigente histórico Patricio Rejano y celebraron junto al cuerpo técnico y dirigentes en un desayuno organizado por la ilustre municipalidad. Les invito a revisar esta feliz nota a continuación. Con este penal de Juan Ignacio Pinola, Quintero Unido logró el tan esperado ascenso a la tercera A del fútbol chileno. Celebración en grande para este sacrificado grupo de jóvenes, en su mayoría universitarios, que pese a no lograr el título, avanzaron a un nuevo desafío a nivel nacional. El éxito del grupo fue reconocido por el municipio, que organizó un desayuno para homenajear a los directivos, cuerpo técnico y jugadores protagonistas de esta hazaña. Logramos el objetivo que nos planteamos a principio de año, que fue ascender a tercera, pero más que lo deportivo, creo que logramos unir una ciudad en torno al equipo que nos acompañó sábado a sábado en las galerías, y eso para nosotros es algo muy importante porque creo que Quintero merece estar en el fútbol profesional. Al principio costó como analizar o creer que en realidad sucedió, pero ya hoy estar un poco más tranquilo y pensar todo lo que se hizo durante el año es felicidad pura. Yo creo que una de las sensaciones más lindas que nos ha tocado, no solo a mí, sino que a todos mis compañeros. Además, yo soy quinterano de toda mi vida, así que se celebró el doble. Durante la actividad también se reconoció la gran dedicación puesta por don Patricio Rejano, dirigente histórico del club, que falleció semanas antes de esta gran celebración. Por lo mismo, el alcalde Mauricio Carrasco y el Consejo Municipal se comprometieron a redoblar los esfuerzos para mantener en pie al equipo, que tendrá una dura tarea para este año. Felicitar a todos los dirigentes por este ascenso a tercera A, ¿cierto? Con grandes competidores. Ustedes saben que salió Rodelindo campeón y nosotros salimos ahí detrásito, pero el presupuesto es totalmente distinto. Por tanto, yo creo que un mérito de los jugadores, de los dirigentes, que nos dieron una tremenda alegría de subir a tercera A. Alegría y desafío porque es más complejo en tercera A, por lo tanto tenemos que con el Consejo Municipal trabajar más fuertemente para apoyar más seriamente y constantemente al club para que siga representando a la comuna de Quintero. El campeonato 2020 comenzará en marzo con 17 equipos de todo el país que lucharán por el ascenso a la división profesional del fútbol chileno. En otro ámbito de la información, queremos contarles a esta hora que aproximadamente en 4 meses ya estará funcionando el nuevo terminal de buses que actualmente se construye en la entrada de nuestra comuna. La obra presenta ya un avance del 65% y cambiará claramente y por completo la imagen de la entrada a Quintero. Ponga mucha atención a la siguiente información.
Un gran avance muestran las obras del nuevo terminal de buses de Quintero. Desde que se retomaron los trabajos en mayo del año pasado, la construcción ya se encuentra en un 65% de lo que será el nuevo rodoviario de la comuna. Cifra que se ajusta al plan de trabajo de la constructora que actualmente está terminando el techo de la estructura, que es la última parte de la obra gruesa en la que se trabajó durante estos últimos meses. Ahora se ha hecho gran parte, lo más difícil que es las vigas metálicas, todo lo que es cubierta, estructura metálica, perdón, más de madera más que de metálica, metálico en madera, y las terminaciones, los pavimentos, que ya están ya gran parte terminados, los exteriores, y los interiores estamos esperando terminar la, ¿cómo se llama?, la obra, lo que es cubierta, el sector andenes, ¿cómo se llama?, y poder hacer las terminaciones respectivas. El sector del área comercial, boletería y baños ya comienza a tomar forma para dar paso a las terminaciones. El terminal contará con 9 andenes, también un casino y oficinas administrativas. Además, se remodelarán las áreas verdes que circundan el edificio, que será uno de los más modernos de la quinta región. Una de las características más fuertes de la arquitectura es bien, bien con una tendencia bien fuerte a lo que es contemporáneo. Hay mucho hormigón vista, se aprovecha mucho el color de los elementos naturales de la construcción, del hormigón, de la madera. Importante que se entienda que va a ser un terminal donde tiene un acceso por Vicuña y una salida por calle Ritoque. ¿Ya? El bus no va a ser una plataforma, un área de manejo al interior del terminal. Va a ser un ingreso por Vicuña y una salida por Ritoque. Para esto ya se está trabajando en un nuevo plan de mitigación en las calles aledañas al nuevo terminal, el cual se espera esté en funcionamiento a partir de abril. Y antes de comenzar a despedirnos, les recordamos que vamos a estar durante esta temporada estival, este verano 2020, desde distintos lugares turísticos de nuestra comuna. Hoy hemos estado en el Parque Municipal Luisa Seviré, el que le invitamos a usted, vecino y vecina, a visitar, porque de verdad está hermoso, un lugar lleno de historia y, por supuesto, lleno de atractivos que queremos que usted conozca. Antes de separarnos, hasta una próxima edición, les recordamos que se sigue informando con nosotros a través de nuestras plataformas sociales, en Facebook y en Twitter, arroba Muni Quintero, y en Instagram, arroba y-muniquintero. Invitarles además para que participe de las retransmisiones de este noticiero, los días viernes desde las 12:30, los domingos desde las 20:45 y los lunes desde las 12:45 horas. Y antes de finalizar, quisiéramos realizar a modo de equipo de prensa, comunicaciones y relaciones públicas de la ilustre municipalidad y también como familia municipal, un homenaje a un colega, a un amigo que lamentablemente falleció hace tan solo algunas horas. Esta es una forma y tal vez la forma más especial, genuina y honesta que hemos encontrado para poder despedirnos de nuestro amigo Ernesto Vázquez Canelo y también, por supuesto, acompañar a su familia en este momento que sabemos es tremendamente doloroso. Estamos con ustedes y queremos también que se queden con estas imágenes, que son las imágenes de alguien que permanecerá por mucho tiempo en el corazón de cada uno de nosotros. Con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta una próxima edición de Quintero Noticias. Infórmese primero, infórmese mejor.